Bien hallados, señoras y señores, ¿cómo están? El Pasacalles, martes 19 de noviembre, la tertulia de Úbeda aborda hoy una tradición en esta casa, el comienzo de la campaña de recolección de aceituna, con las bodegas en algunos casos casi llenas del aceite de la campaña anterior. Principiamos una cosecha presidida por la incertidumbre, por los bajos precios en origen. 2,08 euros el kilo de virgen extra, 1,90 el virgen, 1,87 el lampante, sistema Pool Rec Jaén, precios actuales de las últimas horas. ¿Quién marca los precios en origen? ¿Quién nos lo compra a granel, tal vez? ¿A quien le interesa que los productores de esta tierra no distingan cualitativamente entre producir vírgenes extra y lampantes para que ellos sigan beneficiándose en exclusiva del valor añadido? ¿Por qué en ningún mercado oleícola el virgen extra está tan bajo y, sin embargo, nuestro lampante está ligeramente por encima? Arranca la campaña con antelación este año porque se adelantó el grado de maduración con rendimientos grasos de partida que alcanzan ya el 22-23% y la necesidad de recoger la aceituna antes de que la calidad merme por culpa de la mosca y las heladas. Una campaña con respecto a la anterior que fue récord, un 32% menor en la provincia, a decir del aforo oficial, que en comarcas concretas podría reducirse hasta un 40 o 50%, condicionada sobre todo, como siempre, por la sequía y la becería, y que esta vez incorpora el agravante de la pignoración, es decir, que con precios bajos se retuvo el aceite en las almazaras en febrero, cuando el mercado ofrecía 2,50 euros por kilo de virgen extra. Y para liquidar en noviembre, algunas cooperativas han tenido que pignorar su aceite y almacenarlo en unas bodegas ahora, con la nueva campaña, en esos casos, sin suficiente capacidad. Bruselas, no obstante, tras mucha presión, ha autorizado el almacenamiento privado, al que habrá que ver quién concurre finalmente. 4 convocatorias previstas, mañana mismo la primera. Para más inri, Estados Unidos ha impuesto aranceles de hasta el 25% a distintos productos agroalimentarios de Inglaterra, Alemania, Francia y España, entre ellos el vino y nuestro aceite de oliva. Una campaña por delante y la tradición, ya digo, en esta casa de reunir a los presidentes de las cooperativas aceiteras de Úbeda. Hoy, por cierto, con la ausencia del máximo responsable de la cooperativa de Santa Eulalia, Higinio Castellano, presidente a la sazón de las cooperativas agroalimentarias de la provincia de Jaén. Por motivos médicos, afortunadamente no graves, fuera de Úbeda. Saludamos a los presidentes de las tres restantes. Manuel Sánchez, en la carrera, bienvenido. Muchas gracias. Juan Quesada, La Unión, ¿qué tal? Antonio Berlanga, Virgen de Guadalupe, bien hallado. Buenas. ¿Precios bajos todo el año? Esa es la pregunta en este momento. Aunque yo adelantaría, porque ahora hay que recoger la aceituna, es importantísimo, siempre se ha dicho, es un aforismo de esta tierra, quien da primero da dos veces, hacerlo ahora, recoger cuanto antes, es primar la calidad. A ver, yo creo que en cualquier mercado siempre prima la calidad, en cualquier actividad comercial, el que hay que hacer las cosas bien, hay que dar calidad para que pueda seguir trabajando en el sector. Otra cosa es que podamos conseguir que haya diferencia entre un aceite de máxima calidad y un aceite de poca calidad. Ese es verdaderamente el problema, que no sabemos o no tenemos capacidad de provocar esa diferencia. Pero sin duda alguna creo que siempre hay que hacer calidad, siempre. No hay otra solución, siempre hay que hacer calidad. Entonces, para hacer calidad, este año lo tenemos complicado, porque primero hemos tenido una lluvia esperada, pero al final han llegado esas lluvias y hemos tenido un ataque después de una sequía atroz de 5 meses de sequía y además con un ataque de mosca que nos ha hecho replantear en las reuniones que hemos tenido los presidentes, que nos ha hecho replantear las viejas
agrupaciones que había para, entre las cooperativas, para hacer atría o hacer algún sistema para hacer un tratamiento común, que nos lo hemos hecho replantear para próximos años. El ataque de mosca es muy grande, el más grande de los últimos años. No solo en Úbeda, sino en toda la comarca hacia la sierra ha sido bestial. Incluso donde ha habido dos tratamientos, en la parte de la sierra y la parte de la Sierra de Segura y la parte de la Sierra de Cazorla, la parte de Mogón, de Villanueva del Arzobispo, de las villas, se han dado dos tratamientos, pero a pesar de eso el ataque de mosca ha sido muy grande. Con lo cual, como nos retrasemos mucho en coger la aceituna, pues va a hacer efecto la mosca y no vamos a tener la calidad deseada. Por otro lado, esto se une a que no hay mucha cosecha y hay algunos agricultores que prefieren, al haber poca cosecha, recoger del suelo que recoger del árbol. De ahí, es que para nosotros es un error, quizás para el agricultor a corto plazo es un beneficio, pero a largo plazo creemos que es un error. Entonces, de ahí, pues el tema de primas que damos a los agricultores que lleven la aceituna del árbol, ¿vale? Y dejo que sigan. Hay que primarlo, hay que primar la calidad y cuanto mayor sea la antelación, más se garantiza esa calidad. Bueno, yo creo que como cualquier persona, la entidad, siempre debemos de aspirar al máximo. No vamos a desde un principio dedicarnos a maltratar nuestro fruto. Ahora, otra cosa son los rendimientos económicos que podamos tener cogiendo la aceituna de una forma o de otra. Lo que sí es evidente y claro, que cogiéndola del árbol y tratando el fruto bien, siempre tendremos un aceite de calidad. Si miramos este mismo año, hemos visto que tú has dicho en tu comentario que no hay diferencia entre el lampante y el virgen. Hoy día. Hoy día, ahí es donde yo voy. Realmente no sabemos lo que puede pasar a futuro, porque como hemos visto, todo el mundo nos hemos equivocado este año. Entonces, ¿cómo podemos ver que puede haber diferencia entre el virgen extra y el lampante? A lo mejor el año que viene lo podemos ver. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la ley del comercio, la ley de oferta y demanda, y cuando haya mucha demanda de virgen extra y no haya, lógicamente el precio subirá. Si el año pasado tuvimos el 80% prácticamente todos de virgen extra, pues claro, hay mucha oferta y menos demanda, el precio se acorta. Pero indistintamente de cómo esté el precio, lo que sí debemos de concienciarnos es que el aceite de oliva virgen extra se coge todo del árbol. Si se nos cae porque las condiciones meteorológicas hagan que se caigan, debemos de cogerlo, no vamos a dejar la aceituna en el suelo, toda es buena y aprovechable para hacer diferentes aceites. Las refinerías tienen que refinar el aceite en las plantas que salgan porque el fruto se haya caído por su ley natural, porque haya llovido, porque se haya helado, por cualquier circunstancia. Por fenómenos meteorológicos, como pero hay. Nosotros debemos de recoger el fruto de arriba, que es donde se coge el fruto para hacer aceite de oliva virgen extra, que es lo que debemos de promocionar, de hacer consumir y de tratar de tener cuanto más mejor todas las cooperativas. Pero empezar con la desazón de decir vamos a, pues no, tenemos que tener calidad y aspirar siempre al máximo, porque realmente lo que debemos de hacer como personas es aspirar al máximo en todo. Qué importante, Juan, es lo que acaba de decir Manuel. Bueno, y lo que ha dicho Antonio también. Mira, hace dos semanas di una declaración a esta casa diciendo que este año teníamos un problema grande con la mosca del olivo. Estábamos como en alguna zona en la cuarta generación. Nuestros técnicos nos decían que en 15 años de profesión en la cooperativa no habían visto un ataque de mosca tan grande. Pues yo lo dije. No sé, nosotros creemos que la transparencia es de todo y el socio tiene que saber tanto los problemas del precio, los problemas del fruto, los problemas en general. Mucha gente dice, ¿para qué dice esas cosas? No, pues, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en el campo. Pero que hay que resaltar eso, ¿no? Sí, sí. Porque hay que resaltar, sois productores de AOVES. Correcto. Del aceite de mayor calidad. Porque si, claro, ahora se ve tan poca diferencia en precios entre un lampante y un AOVE, uno puede decir, no, yo voy al dinero. A mí me da lo mismo que esté en el suelo, ¿no? A tenor de las conversaciones que hemos tenido hace, vamos, que de un tiempo esta parte son habituales entre nosotros, entre los presidentes de las cooperativas, en la última planteamos también, al igual que otro año, si se diera la circunstancia, o en años venideros, tratamientos conjuntos,
también pensamos en un cambio en el sistema de liquidación para potenciar esa calidad del aceite. Entonces lo maduraremos y yo creo que lo llevaremos adelante, pero un cambio en el sistema de liquidación, que cada agricultor realmente cobre el esfuerzo de su trabajo, es muy rentable para el agricultor y para el sector en general. ¿Quería decir, Antonio? Sí, vamos, que el tema de la calidad, vamos, los tres estamos de acuerdo. O sea, como he dicho, no podemos aspirar a no tener calidad. Es que eso es absurdo, es que eso no tiene ningún sentido. Otra cosa es que nosotros paguemos por la calidad. Pero yo en esto quiero introducir una cuestión. Yo llevo 40 años en el sector, ¿vale? Ningún año es igual que otro, ninguno. O sea, las previsiones que podamos hacer para la campaña que viene, normalmente las estimaciones son que no tiene por qué subir el precio, puesto que va a haber una cosecha un 30%, se habla de 1.250.000, que con las 750.000 toneladas que había de enlace, tenemos 2.000, ¿vale? Con esas 2.000 toneladas más lo que se importe, volvemos a traer la misma cantidad que teníamos el año pasado. Además, las previsiones a nivel mundial es que hay el 1,7% más de aceite, con lo cual quiere decir que no tiene por qué subir. Pero eso no es una regla así, tampoco eso tenía no es una regla. Este año. Hay años en que normalmente cuando España ha tenido poco, Italia y Grecia han tenido más, el precio ha subido. ¿Por qué? No lo sabemos, eso es distinto. Porque ahora fíjate con lo que puede pasar. Los aceites que están saliendo este año no son tan intensos en olor y en sabor, no son tan intensos como otro año. Tienen más agua, están un poquito más lavados, son más suaves, son muy buenos, pero son más suaves, no son tan potentes. Sobre todo en general, hay algunos que sí, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que este año, en vez de tener entre virgen y virgen extra, como ha dicho Manolo, el 80%, tenemos nada más que el 40% de entre virgen y virgen extra? Y tenemos el 60% de lampante. Entonces, ¿cuándo se va a provocar la diferenciación? Hay estudios de 7 o 8 años que la diferencia media viene a ser de unos 24-26 céntimos por kilo de aceite. Bueno, por kilo, entre el virgen extra y el lampante. Que este año es 10 céntimos, ahora, o 15 céntimos. Yo creo que el año que viene, mira por dónde puede ser, si las circunstancias se dan, de que los aceites son de menos calidad, no sacamos tanto virgen extra, pues puede ser que haya esa diferencia, como ha dicho Manolo, y a la vez esa diferencia se puede ver, se puede pagar esa diferencia, se puede pagar esa diferencia. Esto nunca lo vamos a ver a ciencia cierta, pero está claro que aspirar a sacar aceites malos de entrada, pero eso es un absurdo, eso es que entonces, ¿para qué estamos aquí? Ya. Eso no tiene sentido. Y se pueden optimizar los costes. El problema que eso tiene, ahí es donde yo voy, ¿Se puede reducir aunque sea algún céntimo el escandallo? Sí, nosotros no nos quepa duda que seguramente todos los que estamos al frente de las cooperativas lo que vamos a reducir los costes al 100%, a todo lo que podamos, porque realmente lo que intentamos hacer es una optimización de nuestra cooperativa que sea que funcione. Pero lo que yo quería decir antes, al hilo de toda esta conversación, es que es muy difícil convencer a las personas que realmente están en un desánimo tremendo, porque al principio de campaña nadie se esperaba, pero nadie, absolutamente nadie, ni los que más sabían del sector, ni los bancos que dan dinero, que lo anticipaban más, que vamos a liquidar por la cosecha ahora, y son gente que tiene sus gabinetes, sus asesores y sus consultores estratégicos, hasta eso se han equivocado. ¿Tú crees que nadie, ni siquiera los que compraban? ¿Los que manejan el mercado? Pues a lo mejor tampoco. ¿Los cinco que manejan el mercado? Pues a lo mejor tampoco lo han sido ellos los que han puesto. A lo mejor hemos sido nosotros mismos. Bueno, ha tenido dos picos, ¿no? Sí. Porque cuando se celebró la Expoliva, provocaron una bajada bestial que sí. Llegó a 1,78, 1,75, 1,80. Después se recuperó otro poco y después se ha estado manteniendo. Se ha mantenido ahí, ¿no? La historia dice que cada vez que ha habido almacenamiento ha subido el precio del aceite, un poco. Pues yo creo que eso es lo que espera. Lo que yo iba es que es muy difícil a nuestros socios, como dice Juan, que no hacemos nada más que ponerle normativas, leyes, y ellos lo cumplen todo, absolutamente todo. Pero al final, la rentabilidad económica que el socio debe de tener es que tiene que tener un rendimiento
que le permita vivir dignamente de lo que él trabaja. Y si los precios van por debajo de los costos de producción, al final perdemos dinero y se pierde el dinero de una cosa que ya está completamente terminada. Es decir, cuando un agricultor ha cogido su aceituna y ha cogido 100.000 kilos, y si esos 100.000 kilos los va a liquidar a 40 céntimos en vez de liquidarlos a 65 o a 70, hay un diferencial de 20, 25.000 euros que son los mismos que le permiten vivir dignamente. Es decir, ya ha pagado el fruto de su recolección, de sus tratamientos fitosanitarios, de todos los gastos que conllevan criar esa aceituna. Y después, como se hace a posteriori el rendimiento económico que tenemos, pues perdemos el brillo que nos puede dar vivir dignamente para hacer que tengamos una economía solvente donde se pueda hacer una obra, donde se pueda comprar un coche, un tractor o cualquier cosa. Pero con la mecanización, convendrás conmigo que se ha ido optimizando cada campaña. Sí. El tema de costes, ¿no? Se optimizan costes. Antes se hablaba el umbral de la rentabilidad, 2,40. Y ahora yo he oído a gente en las villas, por ejemplo, decir, yo con 2 euros, para mí con 2 euros es rentable. Pero también hay un diferencial en el sentido de que todo el mundo no se puede mecanizar para que sea rentable con 2 euros. Ni todos los terrenos son mecanizables como están ni diciendo. Ni los tamaños de la explotación. De la explotación, claro. Son todos iguales. Entonces, como no son homogéneas, pues sí, posiblemente alguna gente pues tendrá su empresa más optimizada, más mecanizada y tendrá rentabilidad por un importe menor que cualquier otra persona porque por eso la misma regla de tres, muchas veces es rentable los olivares porque no se cuenta el propio trabajo que el agricultor o el trabajador que hace esos trabajos no se cobra. Si tuviese que ponerle un sueldo real donde tuviese una contabilidad exhaustiva, donde llevase control de gastos, ingresos y tal, quizás no serían rentables y es muy difícil. Lo que quería decir yo antes es lo mismo que sigo diciendo, que es muy difícil convencer al socio cuando le exigimos tantísimo que él lo cumple todo y que luego al final no lo ve en el dinero que lleva a su cuenta. Entonces, para eso tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir concienciándonos de que haciendo las cosas bien, al final el tiempo nos pone en nuestro lugar. Y si somos capaces de llevar nuestras explotaciones con los dictámenes que nos dicen y las buenas prácticas que nos pueden decir, al final eso tendrá su fruto. Y no podemos decir desde un principio, pues vamos a tirar la aceituna al suelo, vamos a hacer nada más que rentabilidad, sino vamos a crear un fruto. ¿Somos productores de AOVES o somos productores de lampantes? Y nos da lo mismo la calidad, si los precios no marcan una diferencia a partir de lo cualitativo, Juan. El agricultor, al fin y al cabo, es un empresario, es una empresa. Y tiene, él adecua, aclimata su explotación a sus gastos, su ingreso a sus gastos, y cuando no salen las cuentas, la empresa no funciona. Uh-huh. Pues entonces, el agricultor, de un tiempo a esta parte, pues sí ha hecho grandes esfuerzos para lo que tú dices, mecanizarse, e intentar que desde su explotación hasta la cooperativa, con esa mecanización, con esa ida hacia adelante, pues sacarle esa rentabilidad de ese céntimo, esos 2 céntimos, el agricultor. Nosotros, nuestra labor en la cooperativa, pues debemos hacer lo mismo. En nuestras transformaciones, en nuestra elaboración de nuestro aceite, en cuidar el fruto que nos viene del campo, pues tendremos que intentar no empeorar ese aceite y volver a sacar ese céntimo, esos 2 céntimos de más. ¿Qué es lo que pasa? Que luego tenemos la otra contrapartida, la otra contrapartida del mercado. Cuando salimos al mercado, pues algunas veces vienen años malos como este año y el esfuerzo que hace el agricultor pues no se le ve compensado. Eso da lugar a que muchos agricultores pues se desanimen y digan, pues mira, es que yo tengo mi barredora, yo la he hecho, ¿vale? Al fin y al cabo eso no son buenas prácticas. Un año coyuntural, pues a lo mejor sí, te salva a ti particular, pero es que esto es un problema de todos, no es una cosa particular de un agricultor. Y una cosa que has dicho antes, ¿se pueden reducir los gastos en las cooperativas? O sea, yo te puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí, la mayoría de los presidentes, lo que tratan es de reducir al máximo los costos de multuración y de amortización que tienen cada una de las fábricas. Porque en ello le va también su propio rendimiento. Claro, sí. Usted, a mí, si hay 2 céntimos menos, me supone dinero, ¿eh? No te digas que me supone dinero. Pero cada año, Antonio, hay más investigación. Por ejemplo, si tú estás ahora incentivando que se entregue la aceituna al principio, las tolvas pueden ser enormes.
No estamos hablando de un fruto que no se pudra. No, 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 pero escúchame, te voy a decir una cosa. Respecto a la proliferación de lampantes. Y a lo mejor me cambio en este momento la chaqueta, ¿vale? Bien. Me convierto un poco en mi profesión, que en es más... técnico más que es. En productor. Ver, hoy día, digamos, de las 348 almazaras que hay en la provincia de Jaén, yo te diría que 340, no te voy a dejar siempre porque habrá siempre una poca, están preparadas para molturar al día o al día siguiente todo lo que le entre. Y si alguna no está, está pensando cómo se adecua para hacerlo. Eso te lo puedo asegurar. Y entonces, eso necesita unas inversiones tremendas. De hecho, y no voy a señalar, donde hay trojes de aceituna, bueno, no es en las cooperativas de Úbeda. Serán mejores, será peor estrategia, será mejor, pero ahí no hay. O sea, realmente se está molturando al día. Y está intentando sacar buenos aceites. Los mejores aceites. También tengo que decirte que el mejor aceite está en la aceituna. En el momento que pasa por la almazara, lo que hacemos es intentar estropearlo o intentar estropearlo lo menos posible. Correcto. Pero el mejor aceite está en la aceituna. No. Entonces, en eso te puedo dar la seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que las inversiones son tan grandes que también hay que amortizar y hay que hacer las amortizaciones. Y las amortizaciones, haciéndolo bien y sin, digamos, con todos sus requisitos y todas sus cuestiones, son bastante grandes. Y las cooperativas no tienen mucho desahogo para moverse, porque tienen la ley y tienen unos estatutos y tienen unas normas que cumplir. Y cumpliendo esas normas y teniendo esos reglamentos, te sale lo que te sale, no hay más. O sea, tú puedes decir que ahorro un poquito, que gestiono un poco mejor, que voy a comprar máquinas más grandes para que la producción sea más rápida, muy bien, y te ahorra un poco la multiplicación, pero no te olvides que luego todo eso hay que amortizarlo. Entonces, por eso digo, yo creo que todos los tres que estamos aquí, incluso Higinio y bastante, lo que tratamos es de ahorrar al máximo. Nuestra estructura ya son grandes, porque tienes que tener una estructura y tenemos que cumplir una serie de lo que te he dicho, de leyes, de reglamentos, de normas, y claro, cumpliendo esas normas no te dan nada más que una cuestión, ¿vale? Entonces, yo creo que lo hacemos. ¿Que hay quien lo hace más barato? Pues puede ser. Pero entonces había que analizarlo, cada cosa, ¿vale? ¿Retener los aceites en las bodegas por aquello de que el precio que se preveía cuando se retuvo en febrero y luego se llega a noviembre y hay que liquidar a todos los socios, la pignoración es una espada de Damocles? Joder. la pignoración no más que una manera de financiación. Sí. O sea, tú vas al banco y si tienes garantía, no tienes que pinorar, sino te lo dan. Cuando no tienes garantía, pinora el aceite, pero al final es una manera de financiación. Entonces hay quien está pinorando a 1,80, otro a 1,50, otro a 1,40, ya depende. Hombre, si creemos que va a bajar por debajo de 1,80, 1,70, malamente vamos. Por eso digo que es una buena solución si se aplaza y se espera una subida de precios en origen. Pero si eso no se produce, puede ser una espada de Damocles. Creemos que los agricultores están concienciados y realmente hoy en día todos sabemos lo que pasa en todos los sitios. Vivimos la época de la información. Entonces, hay muchas cooperativas, creo yo que no habrá muchas cooperativas que pignoren aceite. Lo que harán es que liquidarán lo que han vendido. Si se ha vendido un 70%, pues cuando llegue el 30 de diciembre o el 30 de noviembre, cuando la cooperativa considere, haya marcado su fecha, pues liquida ese 70%, ya decidirán si con todos los gastos, si con el 70% de los gastos, como decida su consejo rector, que se lo planteará así a su asamblea, y eso será lo que hagan. Pero yo creo que aquí ha pasado otro año de cosecha grande que hemos dejado aceite sin vender. Te hablo en el caso de nuestra cooperativa, donde se han liquidado el 70% o el 72%, el 28% quedó para cuando se vendiese y cuando se vendió se liquidó ese 28% y no se tuvo ni que pignorar, ni que pedir préstamo, ni que hacer absolutamente nada. Esto es lo que hay, se les pone al socio, se le dice y claro, yo cobraría mi 70% ahora en noviembre y el 30 en marzo o en abril o cuando consideren que se ha vendido el aceite. Pero el que ahora haya sobra de mercado de aceite y tengamos las cooperativas o tengan las cooperativas aceite que almacenar, ahora hay otras fórmulas que no solo la pignoración, hay otras fórmulas que se pueden hacer, como se ha visto esta mañana en el Consejo, en la sectorial del aceite de oliva, con Cristóbal Gallego al frente, donde mensualmente pues vemos cómo está el mercado, cómo está la situación, y entre todas las cooperativas
deciden qué hacer con su aceite y más o menos estamos consensuados. Es decir, no hay una diferencia ni siquiera entre las cooperativas de diferentes pueblos, todos tenemos la misma problemática. Hay cuatro convocatorias previstas dentro del almacenamiento privado, se ha presionado por parte del sector, ha habido manifestaciones en Jaén, en Sevilla, en Madrid, se ha presionado a un ministro que no estaba muy por la labor, porque entendía Luis Planas que estábamos hablando de una herramienta vieja para problemas nuevos, eso es lo que decía insistentemente, pero en cualquier caso se ha conseguido. Y claro, la duda que yo planteaba al principio en la introducción era, ¿tendría narices que después de presionar tanto, ahora llegaran estas convocatorias y concurriese poco aceite, se ofertara poco aceite? A ver, yo creo que desde la sectorial, las cooperativas, incluso los privados, todo el mundo, y los agricultores, todo el mundo ha intentado buscar medidas. Se valoró y se entendió que el mejor camino en este momento y por la premura era el almacenamiento. Se habló, se ha pedido por activa, por pasiva, y yo creo que... ¿Es un mecanismo obsoleto? Bueno, es el mecanismo que a día de hoy tenemos a mano. Lo que está obsoleto son los precios de base que tiene. Ya. ¿Y por qué no buscamos otra fórmula? Hay muchas más fórmulas. ¿Por qué no metemos a la administración en que se implique también en la problemática? Económicamente. No, no hace falta que sea económicamente, legislando, que es lo que debe de hacer. ¿Por ejemplo? Porque no se puede hacer una ley donde no se pueda plantar más olivas, como hay en el viñedo. Como había en el viñedo. Hasta que no se arranque una viña, no se puede plantar otra. Efectivamente. ¿Por qué no podemos poner y diferenciar las ayudas que se le dan a los agricultores y si realmente se le den esa ayuda a quien verdaderamente los costes de producción sean mucho más amplios? O sea, solo para el olivar tradicional. Yo no estoy diciendo la cuantía, quiero decir, si yo tengo un olivar de montaña, que tengo terraja y que tengo, y me cuesta muchísimo mantener, que fijo la población en esos terrenos y tiene la misma subvención que puede tener una vega en Córdoba o en Sevilla de intensivo, de superintensivo, que tiene unos costos de producción mucho menores, ¿por qué se le da la misma ayuda a esa explotación? ¿Quién legisla eso? Las administraciones. Vamos a implicar que nos ayuden en todas esas fórmulas que hay que hacer. Se pueden hacer. Otra cosa es la voluntad que tengan o la presión que nosotros podamos meterle a las administraciones. Pero o los dictámenes y sentencias del Tribunal de la Competencia, porque mire usted, al final el producto es el producto. Sí, pero, y cuidado, pero que en Santana se hacían coches igual que en otros sitios, los incentivos y las subvenciones eran estatales, y al final... Y estamos pagando unos aranceles e impuestos por subvencionar a los aviones. Claro, claro. Y la defensa de esas imposiciones arancelarias que nos han puesto a los productos agroalimentarios... ¿En qué sentido no nos ha defendido la administración? Podemos analizar también eso. El sector tiene culpa, mucha, pero tiene culpa todo el conjunto de lo que... ¿Y crees que no hay una relación entre, tú mismo lo has dicho, Manolo, entre no querer el almacenamiento y de pronto el almacenamiento a raíz de lo de... De lo de los aranceles. De los aranceles de a lo mejor un caramelo que le han puesto al sector para que se calle, no fruto, fruto de una mala negociación. Puede ser, ¿no? De una mala negociación, pero a lo mejor... Pero ¿no os parece curioso que siendo el gobierno central en funciones del PSOE y el de la Junta de Andalucía, del PP, Ciudadanos, no haya habido guerra ni se hayan lanzado cosas unos contra otros? No. ¿No os parece curioso? Quiero decir, que hayan compartido que las ayudas a Airbus, con una planta maravillosa en Sevilla, no era precisamente el discurso de arma arrojadiza de Juanma Moreno Bonilla contra Pedro Sánchez. El tiempo político en el que estamos es el que estamos, entonces da lugar a esta... Quiero decir, cosa. Que podría haber hecho leña del árbol caído Moreno Bonilla desde Sevilla, pero no lo ha hecho. Pero hace leña a favor del sector de oliva y se carga al sector de los aviones. Quiero decir, yo creo que en las negociaciones a ese nivel, a alto nivel, lo que hay es mucha presión y lo que ha intentado, para mí, el Trump, lo que ha intentado es directamente dar a la línea de flotación de la ayuda de la PAC a cada uno de los productos emblema del país, pero claro, no es igual darle al vino de francés, que no al champán, sino al vino, que tiene margen,
no es igual darle al queso de Parma, al parmesano de Italia, que tiene margen, que darle al aceite de oliva en España, que no tiene margen, que es que no tenemos margen, ¿vale? Pero ¿qué ha hecho? Darle a cada uno un poquito para dividir la Unión Europea. Y sin embargo, para dentro de él, para Trump, mirándose a él mismo, lo que ha hecho es que le ha dicho a sus agricultores de todos los estados centrales de América, agricultores, mirar cómo os defiendo, tiene elecciones el año que viene, ¿vale? Entonces, en estas negociaciones, esto es, yo creo que es mucho más complejo y más historia. Y nosotros hemos sido aquí la moneda de cambio. El conejillo de India. Y hemos tenido, pero claro, para eso necesitamos que el gobierno no deje de estar en funciones. O sea, el que sea, yo digo ya, tenemos que tener gobierno, pero un gobierno que no esté en funciones, para que pueda defender todo ese tipo de cosas. Lo pueda gobernar. Ese, al final es la historia, ¿vale? Esa es la clave. Esa es la clave, porque si no, no puede hacer absolutamente nada. Si el ministro de Asuntos Exteriores, que me parece que es una persona de lo más respetable que hay, está pendiente de si está el día 1 de diciembre en Bruselas como ministro de todo, o está aquí, pues está el hombre que no puede, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que haya gobierno y que empiece a defender todas estas cosas. Lo que es cierto, con toda la fuerza posible. Lo que es cierto es que, dices tú, no se echan armas arrojadizas entre los de un partido y los de otro, aunque sean de diferente. No, digo porque simbología. Por un lado se estaba defendiendo al sector aeronáutico y por otro lado se está defendiendo al sector primario de. Pero es que aquí, aquí es una cultura de vida, quiere decir. Como aquí en toda la comarca, en la provincia de Jaén, parte de Córdoba, incluso de Granada, no tengamos rentabilidad en el olivar, aquí tendremos un problema serio social. Quiero decir, dejaríamos nuestros pueblos prácticamente vacíos cuando a una persona que no tenga rentabilidad en su explotación no la defienda las administraciones, pues realmente lo que van a dejar es la provincia vacía y se irán a donde puedan vivir su hijo económicamente. Aquí tenemos 650.000 personas, creo que hay en la provincia de Jaén, y no vamos a más, vamos a menos. Toda la gente se está marchando precisamente por eso, porque tenemos solo una forma de vida, que es el olivar, y si el olivar no lo defienden las administraciones y nosotros mismos, realmente nos cargamos la población de Jaén, porque al final tendrá que irse, no hay economía para más. Entonces, quedamos en que finalmente el almacenamiento privado va a ser efectivo, va a ser un éxito, porque lo demandaba el sector y ahora no nos vamos a echar para atrás. Debe ser efectivo, como ha dicho Antonio al principio, siempre que había almacenamiento privado, o casi siempre, ha subido el precio. ¿Por qué? Es lógica. Tú retiras parte del producto, hay menos oferta. Pero ya se está produciendo y hay una producción en algunos países que tuvieron mala cosecha la anterior que ahora va a ser superior, bastante superior. Ya, pero no creo que de inmediato empiecen a importar todo el aceite que tengan en otros países que lo tengan para acá. Es decir, yo creo que realmente la medida de almacenamiento, el que tú retires del mercado, imagínate que hemos estado hablándolo antes, que quedaban 750 millones de kilos, que en el mes de octubre han salido 150 millones, nos quedarían 600, pero se han producido 40, nos quedarían 640 millones. Sí. Pero es que en noviembre también ha venido con lluvia, con lo cual van a salir unos pocos, pero la zona productora grande no ha arrancado todavía a tope. O sea, cuando tenemos que arrancar nosotros es cuando no ha venido la lluvia. Entonces, yo creo que el quitar del mercado nada más que de esas 640 que puede haber ahora mismo, tú quites del mercado 250, fíjate qué poco te digo, un tercio lo quites del mercado, eso se nota muchísimo. En la disponibilidad, en la oferta, en que ya no hay tanto para vender, ya hay gente menos para vender, eso se tiene que notar. Ya estaría casi en el enlace ahora, normal. Y hasta ahora, en la otra, me parece que han sido cuatro o cinco, me parece que han sido cuatro almacenamientos anteriores, en todas, variando el precio, en todas ha subido un poco el precio del aceite. ¿Cuánto va a subir? Es que hay otra cuestión dudosa en el almacenamiento, que tiene una incógnita, es que no tenemos presupuesto, que no han puesto límite al presupuesto, ni cantidad a almacenar. O sea, hay que hacer una oferta a la baja. Y en las tres categorías, que nunca lo han visto. A partir de mañana, día 20, el 21, a partir de pasado mañana, día 21, es cuando realmente vamos a ver, oye, pues vamos a salir en esta primera ventana del 21 al 26... y metemos, no sé, lo que sea, la cantidad, pero al no haber límite
ni de presupuesto ni límite de kilo, nos deja un poco en el aire el precio que van a dar. Pero te puedo asegurar que todos los grupos, vamos, los dos grupos que estamos aquí representados, tanto de COS como GenCOS, y entiendo que los que están por libre también, van a ir al almacenamiento, todos. Con esa incógnita, pero todos van a ir, ¿vale? Y a lo mejor no tan bajo, pues al no haber límite por debajo, lo que teníamos es, claro, pasa que luego, como tú dices, está el Tribunal de la Competencia, no te puede decir, oye, ponemos este precio, ponemos otro, cada uno, pero hay que poner un precio que sea rentable, que durante los 6 meses tú puedas ganar algo, si no vas a ganar nada. Lo acabáis de decir, se ha avanzado precisamente por el grado de maduración del fruto una semana, pero hemos tenido un domingo tremendamente lluvioso en distintos puntos de la provincia, más de 60 litros por metro cuadrado, solo en la jornada dominical, 40 y tantos en la comarca de La Loma. Eso va a retrasar evidentemente el inicio de la campaña. Hemos visto, nos lo ha dicho Cáritas, ha llegado un número de temporeros inmigrantes sensiblemente inferior. Estamos asistiendo a toda la problemática de la recolección de la fresa en Huelva. No hay tanta gente que quiera trabajar como temporeros. Eso puede provocar, evidentemente, un problema que redunde en menor calidad. No todo el mundo puede recoger el fruto cuando lo desea, y eso haga que mucha aceituna, como tú decías, Manuel, en tu primera intervención, se caiga y tengamos más lampantes de lo que preveíamos. ¿Qué previsiones manejáis respecto a la prontitud y al buen número de mano de obra para poder asistir a esta campaña, que afortunadamente en ese sentido, solo en ese sentido, es sensiblemente inferior a la última? Sí, bueno, la verdad que, como tú bien has dicho, también hay muchas fincas, hay muchas agricultores que se han mecanizado y que donde había tajos con mucho personal se ha reducido el número. Pero también es cierto que cuando hay menos cosecha, el número de jornales y el número de días que nos tiramos recolectando el fruto es mucho menor. Es decir, que aunque baje algo, que yo no sé hasta qué punto bajará la gente que se dedica a coger aceituna, al final, como hay bastante menos fruto, tardaremos menos días en recogerlo y se hará, yo creo que sin problemas. Sin problemas. Yo creo que sí. De mano de obra, Juan. La campaña será más pequeña, pero más pequeña en el espacio temporal. Pero no, yo no he escuchado un socio que venga a cargo de la cooperativa. Demanda. Demanda de mano de obra que no encuentran. No. Todo el mundo tiene más o menos conformada su cuadrilla. Te puedo adelantar que en un WhatsApp que hay por ahí de agricultores de Úbeda, que en los que creo que estamos todos metidos, sí. Solo me parece que había uno o dos. Oye, necesito uno, necesito dos. Pero normalmente casi todo el mundo está, tiene su gente y tiene, y seguramente tienen la misma gente que el año pasado, la misma, un pelín menos. Lo único que van a echar, en vez de echar 60 días, van a echar 30. Ya está. Eso es la historia de este año, no hay más. Los pequeños productores han sido un poco vanguardia de algo que celebrábamos esta edición, este pasado fin de semana, en Martos, la fiesta de los primeros aceites, que son los aceites tempranos, que son los aceites premium. Esos aceites que en la ciudad de La Peña han venido ya casi a llegar a la frontera de los 90, los que se presentaban. 90, que en cualquier caso representan que cada año hay más aceites, hay un valor añadido, hay una apuesta clara por parte, ya digo, de pequeños productores, pequeños envasadores, pero también las cooperativas que vosotros representáis en este programa, en esta edición del Pasacalles, han dado el paso y están produciendo unos aceites tempranos de máxima calidad. Hay ejemplos en cada uno de los invitados a este programa, afortunadamente, ¿eh? Y no sé si eso debería de cada año ser mayor respecto a la apuesta vuestra, las cooperativas, porque reducís unos espacios concretos, en unas fincas concretas, con una producción concreta, pero no sé si hay que hacer una apuesta mayor en años venideros para que ese valor añadido se quede aquí y no se lo lleven otros, que además en muchos casos no tiene nada que ver con el sector, que es una especie ahí de butad, de pequeña experiencia, sí, en estos casos, y no son gente oleicultores de verdad. No, nosotros este ha sido el primer año que hemos tenido esa experiencia. Cierto. Allá por el 30 de septiembre, el grupo DECO, nosotros pertenecemos a DECO, nuestra cooperativa de segundo grado,
nos dio la oportunidad a las cooperativas de elaborar aceite verde. Nosotros lo vimos como un reto. Es verdad que este verano nosotros habíamos tenido la salida de Pepe, de Salva, y lo vimos como un reto. Cuando vinimos de la sesión de Antequera, pues mira, se le planteó, el maestro estaba, o sea, nuestro nuevo jefe de producción estaba en la reunión de Antequera, y la verdad que vinimos bastante ilusionados, pues mira, vamos a intentar hacerlo, a ver qué tal lo hacemos, muy poquito. Me acuerdo que la reunión que tuvimos cuando nos juntamos a las cooperativas, pues eran los días esos, teníamos problemas con la mosca, ya vemos lo que sale y tal. Y la verdad que de una manera muy atropellada, pero con mucha ilusión, con mucho trabajo, cuidando mucho, la verdad que hemos hecho una serie muy pequeña, muy poquito, pero creo que bastante bueno. Y bien, yo creo que no podemos dar todavía ninguna noticia, pero creo que daremos una buena noticia dentro de poco. ¿Dentro de poco? Dentro de poco, esta semana. Esta misma semana, ¿no? Bueno, pues si estaremos pendientes. ¿Y el prólogo qué? Vamos a ver, el prólogo, bueno, la estrategia del prólogo está clara. Algunos podríamos dudar, le planteábamos dudas a la estrategia que había planteado el gerente de Hancock. La ventaja nuestra es que estamos todos en una distancia de 40 kilómetros, estamos casi toda la fábrica. Bueno, ahora ya con el grupo Olivar ya lo tenemos más separado de aquí hasta Siles, pero bueno, hay prólogo y hay secura. Pero la estrategia de prólogo ha sido la misma. Es decir, hemos hecho los mismos kilos que el año pasado, al final han salido como unos 35.000 kilos de prólogo, con las mismas condiciones que se han apuntado cerca de 100 agricultores. Puedo decir que de la cooperativa de Guadalupe se han apuntado 4 agricultores. En la primera criba 3 lo echaron fuera, en la última criba el único que daba también fue fuera, porque la criba es muy estricta, ¿vale? Y tiene unos parámetros muy rígidos, con lo cual no se puede hacer. Nosotros el prólogo creo que es un éxito, por la relación precio-calidad es un éxito, lo estamos vendiendo ya de hace 15 días. En 15 días puedo decir que en 15 días que viene, antes de llegar a la Navidad, puede ser que no haya prólogo, con lo cual es un éxito y es un estímulo, porque siempre nos decían por qué no hacíamos más. Y el gerente, con buen criterio, tiene su estrategia diciendo que en función de la época de terminación del prólogo se puede hacer más o no se puede hacer más. Yo te puedo asegurar que este año se ha roto todos los récords de precocidad en la venta del prólogo, todos los récords. Y el año que viene, en vez de 35.000 kilos, seguramente se harán 50 o 60.000 kilos. Pero también tengo que decir, eso es la punta de lanza. 35.000 kilos sobre 50 millones de kilos es solo una punta de lanza. La otra cuestión que quiero decirte de la cooperativa Guadalupe es que, en principio, para el día de que se presenten los aceites en Úbeda, para el día 8, el puente de la Constitución de la Inmaculada, pues seguramente vamos a tener una noticia, como también va a tener, y es que vamos a presentar un aceite nuevo que hemos hecho de la campaña de ecológico que hemos cogido. Entonces vamos a intentar dar un paso más y del aceite vamos a hacer una presentación de un aceite temprano verde ecológico. ¿A cuánto sale el cuarto de litro? Temprano y verde, no quiero elevar la expectativa. Va a ser es un buen aceite, pero cogido en la época que se ha cogido, que es que a lo mejor ya ha sido tarde, del 28 de octubre al 5 de noviembre. A lo mejor es tarde, a lo mejor ha sido un poco tarde para ser verde intenso, pero es un buen aceite, un gran aceite, encima con el marchamo de que es de agricultores de ecológico, con lo cual lo vamos a poner a la venta y vamos a hacer un lanzamiento también. Pioneros, precocidad, la carrera, que ya tiene una importante trayectoria y que creo que era en feria, ¿no? En feria, venía la gente a Úbeda en feria y los... Lo demandaban, sí. Aceites lo demandaban y había colas. Sí, había colas. Pero nosotros lo hicimos, nosotros llevamos 6 años haciendo aceite temprano. Pero nosotros le llevamos el seguimiento de 6 años, no tenemos datos de otros
cooperativas que lo hayan hecho, ni no estáis nada. En cooperativa de segundo no grado. Estamos ninguno, entonces nosotros no lo hacemos nosotros, tenemos nuestros técnicos que le hacen su seguimiento, que tienen los socios que se apuntan al el que quiere participar en estos aceites, que empezamos allá por el mes de julio, es decir, que a principios de julio se le hace el tratamiento a las fincas que quieren participar en la extracción de este aceite temprano, que se, a partir de ahí los técnicos le hacen ya los seguimientos y se desestiman algunas fincas y se quedan con las que poco a poco van quedándose apropiadas para coger ese aceite. Nosotros tenemos una estrategia de venta que es que no queremos ser, como dice Antonio, que sobre aceite, queremos que sea un aceite que sea demandado, donde la estrategia de venta está en que cada año fabricamos un poquito más, pero para que cuando llegue el mes de febrero no haya aceite temprano en la almacenes de la cooperativa y se tome con mucha fuerza para el año siguiente. Este año es verdad también que se han roto todos los récords de venta del aceite temprano, donde nosotros lo produjimos el 10 de octubre, es decir, que en función de cómo estaba el fruto de maduro, pues hubo que adelantarlo. El año pasado lo hicimos el 26 de octubre, quiere decir, imaginaos que hay un diferencial de casi 25 días o 20 días de un... Bueno, también venía esta campaña más adelantada, pero la sequía... Es cierto que no es cuando nosotros queramos hacer el aceite temprano, sino cuando el fruto está para hacer el aceite que salga con esas características. No ha salido un aceite, creo que muy bueno, y la demanda que tiene la cooperativa sobre ese aceite es bestial. Es bestial y... En el puente ya vimos que, como tú dices, había cola en la tienda demandando este aceite. Y bueno, pues nosotros hacemos menos kilos que Jancó, lógicamente, somos una cooperativa sola. Nosotros hacemos 18.000 kilos de aceite temprano. Pues está muy bien, eso está exageradamente bien. Y lo que tratamos es de hacerlo accesible a todos nuestros socios, vendiéndole en garrafas de 5 litros a nuestros socios esa misma calidad de aceite para que puedan disfrutar de él a un precio mucho más económico que el que se puede vender en botellitas de medio litro. Y bueno, nuestra política es la que lleva el Consejo Rector, la que decide hacer así. Lo presentamos siempre a nuestros socios. Se presentó el 2 de noviembre en el Centro de Interpretación de Oliva y Aceite. Y ya te digo que estamos orgullosos de nuestro aceite temprano. Y bueno, esto, como bien ha dicho Antonio, es una punta de lanza. Quiere decir, esto no es la salvación ni la panacea ni lo que a la cooperativa le supone. El año pasado cogimos 39 millones de kilos y cogimos, no llegó a 200.000 kilos de aceituna temprana. Quiere decir que es muy poco, no es una cosa que disfruten de ello todos los agricultores de la cooperativa, sino que disfrutan un tanto por ciento muy pequeño. Y bueno, lo que sí es cierto es que si se habla del aceite de oliva, si nos vamos a Marto este fin de semana pasado y estamos allí pasando frío, muchísimo frío. Y además que lo has destinado a concretar más la cifra, fijaos que todas las notas oficiales, incluso de la Diputación, decían casi 90 aceites tempranos. 92. Y don Manuel Sánchez, 90. Bueno, porque estuvimos allí presentes, nosotros fuimos parte, estuvimos con nuestro stand, y bueno, pues el dato lo dieron allí, yo no, tampoco lo sé, yo no, aquello, lógicamente... No te pusiste a contar los personajes. No los conté, pero lo que sí es cierto, que el año pasado se realizó en el Hospital de Santiago, y bueno, el marco que tuvimos el año pasado no es el que hemos tenido este año, estábamos mucho más juntos, estábamos mucho... hacía mucho frío, las temperaturas estaban, bajo mi punto de vista... tenemos que estar, estaremos donde la Diputación nos lleve, pero creo que debemos de dar también un salto de calidad en ese aspecto, porque allí se que pasó no tengo mucho frío. Por si tienes que volver. Por si tienes que volver, ¿sabes? Bueno, a los datos que estaba... también, pero el dato es interesante porque es, decía, la punta del iceberg, y la punta del iceberg es el gran discurso que quieren escuchar todos los oleicultores: envasar más y vender menos a granel. Que sí, es la clave, sí, pero, aunque sea a través de esa sobreponderación, ese sobreprecio que tiene el aceite temprano. Te voy a dar un dato que di en la asamblea y que lo tenemos. Hombre. El grupo Gencot era un grupo que normalmente, por la mentalidad anterior que tenía su presidente anterior, don José María Pastor, era un grupo que no envasaba, que tenía acuerdos con distintas casas comerciales y le vendía todo a granel, ¿vale?
desde hace dos años y desde la incorporación del grupo de Olivar y de juntar en Jaenco y Olivar de Segura, desde hace dos años Jaenco ya estaba pensando en que la única solución era ampliar su pequeña planta de envasado para seguir. La historia es la siguiente, y eso lo estamos discutiendo siempre. Desde que se une el grupo Olivar de Segura tenemos una gran planta de envasado, con todas sus dificultades, pero es una planta que la hemos mantenido durante seis meses a dos turnos trabajando, y que por primera vez vamos a romper todas las estadísticas, porque Olivar de Segura, que en su momento álgido llegó a 5 millones de kilos de aceite envasado, había, en los últimos cuatro años había bajado a 1,5 millones, 2 millones como máximo. Jaenco siempre estaba también en 1,5 millones, 2. Pues todo eso lo vamos a doblar. Y la idea es que, vamos a ver, el aceite aquí en España está al precio que está, y tú te puedes machacar. Aquí hay una competencia. Si tú vas a Asturias, seguramente te encuentras 40 comerciales, 30 de la provincia de Jaén y otros 10 de fuera, ¿vale? O de otras provincias, todos vendiendo el mismo aceite. Está claro, y no hay diferencia de precio. El precio lo hace el mercado exterior. Pero el mercado exterior, que hay diferencia de precio, es mucho más problemático y mucho más exigente. Y hay que ir mucho más tecnificado. Y creo que para eso existen los grupos. No existen para otra cosa. Si no, no tiene sentido. Es decir, yo oigo muchas veces, y que le alabo el gusto, y está aquí Manolo, de he salido extranjero, he vendido un palé en China, he vendido otro, la cooperativa de tal, la cooperativa que ha vendido. No se trata de eso, se trata de estar continuamente allí, de tener un representante allí y tener todos los años allí. Y eso, para una cooperativa sola, entiendo que es muy complicado y muy difícil. Tiene que ser la cooperativa grande, muy grande, para hacerlo. Ahí es donde creo que los grupos tenemos y tenemos que empujar. Juan al suyo, que lo está haciendo, y yo al nuestro, tenemos que empujar para que se dé ese plus de calidad, ese más de calidad y esté en el extranjero. Nosotros en la última junta de sección que tuvimos el próximo miércoles, la siguiente, pues hace tres semanas, cuando se nos avanzó datos de la posible liquidación y demás, lo que se nos explicó, o las cuentas que nos dieron, es que el grupo vendía el 33%, no recuerdo si era el 33 o el 36% del aceite envasado, y eso suponía un diferencial grande. Del orden 33, de, has dicho. 33, un tercio del aceite envasado. ¿De todo el aceite o el 33% del aceite virgen extra? De todo el aceite. Entonces está diciendo que va a envasar casi el 80% del virgen extra que tiene. Quiero decir, si tú había un diferencial de 40, de alrededor sí, de 40. El diferencial en el envasado está claro y todo lo tiene. Me quiero referir, si tú dices que envasa el 36% de todo 33. Tu aceite o el 33% de todo tu aceite, sí, el 60%. Quiere decir que está envasando el 60% del virgen extra que tú has producido. Muy bien. Que el grupo ha producido, el grupo, no la cooperativa, el grupo. Bueno, ya. El grupo. Estamos finalizando, pero vamos a tener más oportunidades. Yo ya digo más oportunidades en el desarrollo de la campaña. Pero a mí sí me gustaría, igual esta última intervención se resume en lo que yo acabo de decir y en vuestra negativa. ¿Tú te atreves, Manuel, a avanzar una producción este año en la cooperativa La Carrera aproximada? No. No me atrevo. Cuando se dice el 32% menos de aforo, tú dices respecto a la producción del año pasado, ese 32%. Pero ese 32%. Como dicen en algunas zonas a las que yo voy, oye, aquí estamos de secano, un 50% menos. Aquí un 40%. No lo sabemos. Una merma con respecto a la producción, que fue también producción récord para también para la cooperativa La Carrera, que fue la más productora del municipio. Pero no me atrevo a decir el aforo. ¿Qué podemos hacer? No. No. Si nos basamos en lo que hubo el año pasado y le quitamos el teórico 40%, pues en teoría deberíamos de producir 22 millones. ¿Y tú, Juan? Yo voy a ser más cauteloso todavía. Más todavía. Yo no me voy a atrever a decir nada. Yo no he dicho nada. Que entre la que tenga que entrar, que no se quede ni una en el campo, que sea de la mejor calidad posible. Eso seguro que no se y... Y el chute de autoestima esta semana, que irá también por tempranos ecológicos y demás, ¿no? Yo puedo asegurar que lo que ha dicho Antonio es verdad. Estos días hemos compartido morturación de ecológico de socios, los mismos socios, y
Yo puedo decir que a nosotros el ecológico no ha salido muy bueno, pues entiendo que a ellos también le ha salido igual. Eso porque era la misma aceituna. Hay que probarlo, ¿eh? Pues el próximo día. Próximo día. Antonio, próximo ¿tampoco día? Hay cálculos? No, bueno, yo lo he dicho siempre y lo dije a mí, yo voy al campo, pero tengo un consejo rector que van mucho más al campo que yo, y yo les pregunto, y ellos me hablan del 50% del año pasado. Ellos lo que me dicen todo, y es lo que yo he puesto. Yo creo que el pensar de Manolo y de Juan es lo mismo. Es decir, aquí en esta zona, cuando oímos el 32% menos, pues nos quedamos un poquito corto. Así como diciendo. O sea, yo creo, ahora, también es verdad que puede haber el 50% menos en producción, pero como el rendimiento puede ser que nos eleve un par de puntos, nos haga tener solo el 40% del aceite. Ahí tampoco a lo mejor, nosotros estamos diciendo que el rendimiento está en el 23, en el 22, que está más alto que el año pasado. Pero si bien recordáis, los rendimientos estuvieron bajos durante noviembre y diciembre, pero en enero estuvieron bastante altos. Sí, bueno, pero al si final ya la media de la cooperativa se va al 21,5. Y ahí hay cálculo también para decir que este año no tampoco. Al final te pide. Po. No, pero si no estoy diciendo nada, estoy diciendo que son datos objetivos. Si empezamos con el 22-23, en enero cuando calculas. No se va a poner el 30, es que no lo sabe. El 30 no. Quiere decir que a lo mejor se mantienen los rendimientos, es que no sabe lo que puede hacer. Como bien ha dicho Antonio al principio, cada aceituna es diferente. Cada año es diferente. Y entonces no podemos hacer unos cálculos exhaustivos ni metódicos porque no tenemos método, el método falla. Nosotros... Hombre, yo me fío, los técnicos que han hecho el aforo saben lo que hacen. Primero, respeto a los técnicos porque lo llevan haciendo y el último error que cometieron más fuerte fue hace 6 años, cuando se equivocaron. Pero los últimos años la variación era un 5, un 6, un 8%, no, esa ha sido la variación, o sea que han acertado bastante. Solo que aquí, en esta comarca, nos ha llamado un poco la atención, pero porque todos estábamos con la cifra del 50%. Sí. No lo sé, vamos a verlo. Inicio de campaña con 3 de los 4 presidentes de las cooperativas oleícolas uvetenses, con evidentemente motivos para todavía la inquietud, la incertidumbre y otros de esperanza en un futuro aceitero diferente, a partir de valores añadidos que se van sumando a la cuenta de resultados de nuestras entidades oleícolas de economía social. Con ellos compartiremos nuevos tiempos aquí en el Pasacalles, en la tertulia de Úbeda. Gracias a todos ustedes por su atención. Thank you.